por aquí. Saludos, mis amigos, ya estamos prontos a comenzar acá nuestro programa La Otra Realidad, conmigo Andrew Álvarez, acá ajustando un poquitito esto, ya que tengo por aquí a mis caninos pequeños, mis bebos chiquitos de aquí, los perritos de la casa, que ya ustedes saben, les encanta hacer de todo. Y hoy pues estoy yo acá de babysitting con los perritos, así que bueno, cosas de la vida. Somos mortales, somos normales, no somos gente de otro planeta. Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otra edición, otro programa de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 13 de octubre del año 2023. Gracias por estar conectados con nosotros, por estar aquí en esta convocatoria de todos los viernes de nuestro programa La Otra Realidad. Programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Lo vemos desde nuestro punto de vista y así planteamos, ¿no?, las diferentes opiniones y análisis que exponemos a todos ustedes, nuestros directos amigos. Recuerden que en el segundo segmento estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, planteando algunos asuntos de la más interesante de lo que ocurre en nuestro mundo aquí y ahora, y sacando también un poco el foco de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, específicamente allá en el conflicto árabe-palestino, o árabe, mejor dicho, árabe-israelí, o israelita-palestino, como lo queramos ver. La realidad es que ese es el cuento de nunca acabar y es una situación sumamente, pues, delicada, peligrosa, y de la que hablaremos en un rato, porque hay muchos asuntos de la más interesante, como he dicho, para platicar esta noche y discutir con todos ustedes. Bueno, antes que todo, mañana es precisamente el eclipse que se está esperando acá en nuestro hemisferio occidental. Estamos esperándolo desde Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Muchísima gente ya expectativa, no es la primera, no es el último, bueno, es parte del ballet cósmico, es cosas que pues son interesantes siempre observarlas, porque es la mecánica celeste, y ahí tenemos, ¿no?, todo esto demostrándonos una vez más lo maravilloso que es el universo, y cómo el ser humano es simplemente un espectador de la evolución de lo que ocurre acá en nuestro mundo y obviamente en el cosmos. Así que ahí estamos. Vamos a ver mañana, siempre tomando, ¿no?, la salvaguarda de no mirar directamente el eclipse. Usted sabe el daño que puede haber en la retina, que puede haber en el ojo, utilizando unas gafas especiales para esto. Muchas de ellas las han dado gratuitamente, otras las han vendido a través de internet. Así que hay muchas formas y maneras de poder tener un filtro adecuado que esté, como digo yo, cualificado para poder ser utilizado para este tipo de observación del sol. Siempre protéjase, no se exponga innecesariamente. Dicho todo eso, pues bueno, otros asuntos que es importante que tengamos también acá a la vista nuestra, tocando ligeramente lo que está pasando en los Estados Unidos, en Washington, Distrito de Columbia, en la capital, bueno, en el Capitolio Federal, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sigue descabezada, es decir, está disfuncional. No tienen un presidente para poder correr precisamente la Cámara y poder legislar lo que es necesario, poder trabajar como se espera de los representantes del Congreso. Y el último de los, diríamos nosotros, el último de los candidatos que estuvo viable para este tipo de selección lo era el republicano Steve Scalise. Este señor Scalise, o Scalise, creo que se menciona así, no he visto nunca cómo lo mencionen, pues se quitó, simple y llanamente, dice que no va. Sigue el caos, obviamente, en el grupo republicano que controla parte, ¿no?, de lo que es la mayoría, no por mucho, pero parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y mientras esto siga así, se sigue acercando una fecha límite una vez más para poder legislar sobre la situación del presupuesto de los Estados Unidos, sobre la deuda, el techo, obviamente, de gastos del gobierno y todo lo que viene por ahí. Así que la cosa no está muy fácil dentro de Estados Unidos. Pero mientras eso pasa y el mundo da vueltas, tenemos no solamente el conflicto que está corriendo allá en Ucrania y en Rusia, tenemos el conflicto en la Franja de Gaza e Israel, tenemos los conflictos que están corriendo allá en África, y tantas otras cosas que están sucediendo en el mundo en estos momentos, mientras usted y yo acá, pues, a la expectativa de qué cosas pudiesen, obviamente, cambiar el derrotero de nuestras vidas. Ya se nos ha dicho que van a haber unos ligeros aumentos en los combustibles que están llegando del Oriente Medio a Europa y a Occidente,
Ya nos han dicho también que el gas va a subir también, aparte de los combustibles del petróleo, como puede ser el diésel, la gasolina o derivados de este. Así que una vez más la inflación se verá afectada por otro conflicto militar. Mire muy bien usted, fíjese muy bien, como cada vez que hay un conflicto militar en alguna posición que sea neurálgica en nuestro mundo, inmediatamente repercute en la economía de consumo, ¿no? En usted, la persona común y corriente, en los que vamos a buscar no solamente combustibles en la bomba, ¿no?, del garaje, para los automóviles o nuestros vehículos, sino también en lo que consumimos y en todo tipo de productos de primera necesidad. Así que cualquier situación que ocurra en el planeta de esta magnitud está concatenada precisamente con el gasto, está concatenada obviamente con el costo, con el precio, con la vida diaria. Así que no nos podemos desligar, oiga bien, eso es lo que es importante que tengamos ahí en nuestra mente, ¿no? Esa conexión que nos indique la importancia de estar bien informado de lo que acontece en el mundo, ¿no? Y no es tomar parte, me explico, no es que me voy a favor de esto, porque parecen niños realmente. Yo veo gente aquí en internet que son tan inmaduros, que se creen que están en un juego de baloncesto o de balompié o de béisbol, y se creen que es apostarle a uno a otro, o que esto es una lucha religiosa, porque se le fue la cabeza hace tiempo, de que esto es la palabra, que esto es el pueblo escogido. Hombre, no, vamos a ver más allá, por amor a Dios, vamos a un análisis crítico, vamos a entender qué es lo que está pasando, vamos a dejarle fantasear, vamos a caer en tiempo, porque si no, vamos a seguir por ahí como pollo sin cabeza, a ver qué pasa en el mundo. Y porque todo está escrito y nada aparentemente pasa o sucede como debería estar escrito, pero la realidad es que ese es el mundo. Y son puntos, obviamente, de conflictos que tenemos en tantísimos lugares del planeta. Que la guerra puede empezar, algunos, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón, ¿no? Podría empezar ay, Dios mío, se me dejó hasta la palabra a mí ahora. Así que un poco de agua antes de seguir porque me emociono por aquí. Ahora sí. El Armagedón puede empezar ahora en estos momentos. Otros dicen que no es el momento. Otros dicen que será en el Oriente Medio, que en cualquier otro lugar, allí tal vez. Otros dicen que será en Rusia. Otros dicen que será en China. Otros dicen que será en Estados Unidos. Mire, mi amigo y mi amiga, olvídese quién dice o no dice. La gente opina, muchísima gente opina, inclusive los expertos opinan. Los expertos dan su visión, su interpretación de unos asuntos, ¿no?, basado en el expertizo, su conocimiento. Pero nadie tiene certeza. Nadie tiene certeza. Yo no la tengo. Estoy a 100 años luz de la verdad. Sí, a 100 años luz de la verdad. Como probablemente esté usted y tantos otros, a lo mejor que usted cree, dice que saben de lo que no saben. Pero bueno, de la misma manera, acá simplemente damos una opinión abierta, basado, ¿no?, en las noticias, en los datos, en los eventos y en las tantas cosas que puede incluir la historia para ponernos al día de lo que está aconteciendo en estos momentos, ¿no? Es una relación de información y obviamente de seguir el hilo de esa información, de interpretarla, de entenderla, ¿no?, de integrarla, porque si en nuestra composición cognitiva, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en el raciocinio, no podemos, ¿no?, darle secuencia a los eventos, y no podemos montar, como he dicho tantas veces, el mapa de la realidad, pues mire, estamos picando fuera el hoyo. Va a vivir siempre dando tumbos por ahí, pensando en cosas que nunca suceden realmente y meramente esperando, ¿no?, que el mundo se acabe mañana, como tanta gente todavía espera que el mundo se acabe mañana. Mire, mi amigo y mi amiga, no tenga prisa. Sí, a los que viven con la escatología, con el apocalipsis, con el día de juicio final, con el reloj del fin del mundo, por amor a Dios, tranquilo. La muerte te va a alcanzar, no importa lo que hagas, la maroma, como te vista o te pinta, te vas a morir igual. Simplemente tan fácil como eso. Vas a morir o en tu casa, en un hospital o quién sabe dónde. O tal vez algún día todos lamentablemente tengamos que morir en grupo debido a una situación como la guerra, como usted está viendo ahora allá en Ucrania, como está viendo allá en Gaza, como está viendo en Israel. Y como no ve que le presentan, lógicamente, en Myanmar, allá en Birmania, como le podían presentar en por lo menos 6 de las repúblicas africanas, donde hay genocidios todos los benditos días de la vida. Solamente 6, hay muchos más, pero por lo menos esos 6. Aparte de todo lo que está ocurriendo en Afganistán, que ocurre todos los días, como ocurre en Irak, donde todos los días muere gente, obviamente por las balas, por el conflicto que todavía hay en Irak, como hay en Siria, como hay en Libia y tantos lugares más, la lista obviamente.
de conflictos en el mundo es enorme. No es simple, haga un search, póngase a buscar, despierta, durmiente. Se da cuenta que vivimos en un mundo que está en caos, que el mundo está en llamas y que lamentablemente pues nos pasan por el sedazo, por el filtro, ciertas informaciones y siempre pues se destacan unos conflictos en particulares porque hay una relación política, puede haber una relación religiosa, puede haber una relación cultural, puede ser parte del debate ideológico precisamente que divide al planeta, a los hemisferios, occidente, oriente, a quien sea. Pero si usted puede ir por arriba de eso, ¿no?, en su criterio, y puede ser un poco más objetivo en el análisis, sin banderizarse, sin apasionarse, sin creer tal vez a lo mejor quién sabe por qué sí, o algo así, simple y llanamente usted podrá ver un poquitito más claro cómo es el desenvolvimiento de todo esto que está ocurriendo aquí en nuestro mundo y quiénes son los actuantes detrás de todo esto que ocurre. Y detrás de todo esto que ocurre, lógicamente, no hay una persona, no hay un nombre. Hombre, ¿quién le dijo? Hombre, es de fantasía. No hay una persona ni hay un nombre. Nada de eso. Lo que hay son grandes intereses de naciones, de multinacionales, ¿no?, de consorcios y de intereses, obviamente, políticos, que mueven todo el derrotero de lo que pasa en el mundo y que nos empujan hacia guerras y que, obviamente, la ganancia del capital es básico en todo esto, porque si no hubiese ganancia de capital no habría movimiento. Pero el capital, por decirle de una manera al dinero, por no llamarle de una forma o de una moneda o identificarla como tal, como el dólar, la libra, la esterlina, qué sé yo, el rublo, lo que usted quiera, por no darle una denominación en particular, identificarlo con un país en particular, el capital es energía, simple. Nada más con el testigo, entiéndalo, mastique con las neuronas, es energía. Y quienes quieren ostentar ese capital y quienes quieren controlar el mundo, obviamente lo que quieren es poder, no el dinero. El dinero es para usted, para mí, para los muertos de hambre. Para usted, para mí, sí. Allá, en la estratosfera del poder mundial, nadie maneja un dólar, nadie maneja la libra esterlina, ni un euro, ni un yuan, ni un rublo, nada de eso. Allá lo que se maneja son otro tipo de divisas, y debería saberlo hace tiempo. Y legítimamente lo que se busca es mantener el poder, adquirir más influencias, adquirir penetración en regiones, debilitar al contrincante, buscar todas las herramientas habidas y por haber para poder obviamente desplazar a los que tú quieres sacar del medio para lograr tus metas. Y eso es lo que tienen en la cabeza muchos de estos líderes mundiales, muchos de estos consorcios multinacionales, muchos de estos ideólogos que le venden las ideas a los que gobiernan o que le lavan el cerebro al pueblo, o como usted lo quiera ver, derecho o izquierda, eso es para tontos. Sí, oye, eso es para tontos. Esas son herramientas simples, antagonismos. Se han usado siempre antagonismos, simple, elemental, no hay que ser muy brillante. Pero hay la gente que se corta las venas por eso y pide más. Pues bueno, vamos a despertar. Vamos a ponernos al día de lo que está pasando en el mundo. Mientras todo sucede, ¿no? Mientras todo eso ocurre y nos damos otro buchito acá de agua fría. Porque es uno de esos días en que hemos estado usando mucho la sin hueso y las cuerdas vocales. Y cuando llego acá el viernes, llego ya, como dicen, explotado, haber lanzado 9 entradas. Así que hago lo que puedo. Mire, mi amigo y mi amiga. Los servicios de inteligencia barajean muchas informaciones sobre esta situación que ha ocurrido allá en Israel. Muchos creen y parten de la premisa de que esto es una guerra proxy, que esto se organizó después de la muerte del general y jefe de Quds, que son los servicios de inteligencia iraníes, Qasem Soleimani, cuando fue eliminado aquel 3 de enero del año 2020, allá en Bagdad, en el aeropuerto, ¿no?, con un misil Hellfire, que disparó un dron de los Estados Unidos por órdenes directas del presidente Donald Trump, que era en aquel momento el presidente, y mandó obviamente a eliminar a este señor que estaba relacionado con la muerte de cientos de estadounidenses en diferentes regiones del Oriente Medio, especialmente tanto militares como agentes de inteligencia de los Estados Unidos, como contratistas de los Estados Unidos. Y un contratista no es uno que va con un rifle, un contratista es desde un ingeniero, un arquitecto, un técnico, un químico que va a trabajar en una planta química, en una refinería, allá en Oriente Medio o en África. ¿Lo entendió? Bien simple. Y esto no es, nuevamente, porque
Hay gente que piensa que usted, para ser crítico y analítico, tiene que meterle puño todo el tiempo a Estados Unidos. Bueno, o tiene que meterle puño todo el tiempo a los rusos. O sea, de nuevo, Tim Marín de los Pigüelas. La gente se va a los extremos y nunca va al análisis crítico realmente. La situación es que desde ese momento sabemos que hubo una amenaza de haber una vendetta, una venganza, una retribución que pedía Irán. De hecho, 5 días después la llevó a cabo. ¿Se acuerda usted, verdad? Con el bombardeo a las bases de Estados Unidos allá en Irak. No mataron a nadie, pero obviamente dejaron cientos de soldados con contusiones, inclusive cerebrales. Y esto, pues, se mantuvo lo más bajo, el profile más bajito posible, no, la tensión más bajita posible, porque definitivamente el daño sí fue severo en la salud de cientos de soldados norteamericanos allí, obviamente por la repercusión de la explosión de la onda expansiva. Usted no tiene que alcanzarlo, metralla, una bomba, una granada para matarlo. La onda expansiva le destruye los órganos internos, lo sabe. Así que no necesita que venga la metralla, lo esbarate, meramente la onda expansiva lo acaba. Y ese problema de las explosiones, aparte de todo lo que pueda volar por ahí en pedazos y ser un proyectil. Dicho eso, pues bueno, aquí es bien importante, porque esta situación también se viene a discutir cuando habla uno de los portavoces de Hamas, ¿no? Indicando que ellos ya desde el 2021 estaban planificando este ataque, cosa que hemos hablado aquí desde el sábado, donde mencionamos y señalamos una y muchas veces de que esto no se planificó de ayer para hoy ni de la semana pasada, a ver qué pasa, tal vez, ¿no? Esto lleva años de preparación, años de observación, años de vigilancia, años de ver rutinas, y el momento en que se debilite precisamente la vigilancia, en ese momento se hace. Mucha gente se explica y se pregunta, ¿no? Mejor dicho, mucha gente se pregunta, caramba, ¿cómo pudieron coger a uno de los mejores ejércitos del mundo y a uno de los mejores 3 sistemas o organizaciones de inteligencia del mundo, como el Mossad, con los pantalones abajo? Y es que usted, como no está en Israel, no sabe lo que pasa en Israel. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál fue el movimiento de tropas en los últimos meses en Israel? ¿Cómo la división que está a cargo de Gaza, de su seguridad, les quitaron obviamente prácticamente todos sus soldados durante el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu? Verifica, despierta y sabrás. Simple, no hay que ser muy genio. Busque, está ahí la información, no está escondida. Lo que te indica precisamente es que la inteligencia israelita, el Mossad, unido al criterio político de la ultraderecha israelí, para que usted vea, y esto es lo que es, le gusta el que no, busque y sabrá algo antes de opinar y tirar, como digo yo, la baqueta. Mira, mi amigo, simple y llanamente pensaban que era que Hezbollah quería infiltrarse en Cisjordania, desestabilizar, obviamente, a la autoridad palestina. No, volviendo a la teoría aquella de que el Mossad y la CIA crearon a Hezbollah para quitarle a Arafat el poder y el tempo que tenía en aquel momento, ¿verdad?, con su OLP y todo aquello. Pero bueno, es una historia larguísima y está más bien llena de teorías de conspiración, como muchas otras más, pero son interesantes, y de hecho la discutimos en una conferencia que dimos en el año 2006 en la Universidad Interamericana, que compartió conmigo el ingeniero Orlando Plath, donde presentamos precisamente cómo no únicamente el Mossad, sino se presentaba también otras organizaciones como el MI6, y también se relacionaban con supuesta y alegadamente la fundación de ISIS, del Estado Islámico, Daesh, cosa que pues siempre ha estado ahí en el rumor, tras bastidores, tal vez, puede ser, la sospecha, pero que la evidencia formal de una cosa, de Hamas o del Estado Islámico, nunca se ha presentado realmente. Alguien comentó, alguien dijo, un periodista mencionó que tenía a un individuo que no puede identificar, obviamente por seguridad, que le dijo tal, tal cosa. Y por ahí sigue la cosa. Y el que no sabe le añade, y usted termina después con una novela increíble y no de corintellado. Pero bueno, traigo esto porque cuando usted hace un análisis tiene que ser objetivo y tiene que buscar y verificar las fuentes de información. No rumores, no teoría, no que aquel es el que sabe. Yo no sé nada. Yo simplemente doy mi opinión. Usted no tiene que pensar como yo. Usted busca información que sea verificable, la antepone ante lo que yo le diga, o busque la información que yo le digo y la verifica. Simple. No hay que hacer, qué sé yo, conjuros del más allá, ni exorcismo, ni nada por el estilo. Bueno, dicho eso, ¿a qué vamos con esto? Pues bueno, Abud Obad, creo que se llama, el tipo es Abud, y el apellido, sin mal no recuerdo, era Abaida. Abud Abaida es precisamente el portavoz de Hamas, que menciona y dice que ellos estuvieron desde el 2021. Si usted hace un poco de memoria, darse cuenta que hace unas semanas atrás,
el jefe de Hamas, y el jefe o presidente, no digamos presidente, sino el jefe de Quds, okay, de la inteligencia, el que sustituyó obviamente a Soleimani, se reunieron. Si creas un poco de memoria ahora, precisamente hace unas horas hubo una llamada telefónica entre el presidente iraní y el príncipe heredero de Arabia Saudita, es decir, Ibrahim Raisi, que es el presidente iraní, y Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero. ¿Y qué estuvieron haciendo? Bueno, estuvieron hablando de cómo, oiga bien, de cómo poder luchar o bloquear los crímenes de guerra de Israel. Hombre, oiga bien, ha dicho la inteligencia y han dicho los analistas sobre estos asuntos que precisamente el propósito del ataque de Hamas era frenar los acuerdos económicos y obviamente los acuerdos bilaterales políticos que pudieran haber de apoyo, de intercambio entre Israel y Arabia Saudita, siguiendo precisamente el plan que trajo el expresidente Donald Trump, que eran los tratados de Abraham, que hemos hablado aquí muchas veces. Los tratados de Abraham obviamente pusieron en concordancia tanto a Israel como a Emiratos Árabes Unidos, como también a Bahrein. O sea, estos países llegaron obviamente a un acuerdo de no agresión y obviamente de intercambio económico y político con Israel. Lo habíamos visto ya en la época de Jimmy Carter, cuando Israel y Egipto firmaron la paz, luego de haber perdido, ¿no?, la guerra de 6 días, luego de haber perdido Yom Kippur, luego de haber pasado sin número de cosas que habían pasado donde Egipto había estado combatiendo contra Israel, pues llega entonces en 1977 a este acuerdo y en Camp David firman la paz precisamente. Y esto lo traigo una vez más porque hay dos países que obviamente es Egipto y Jordania, que fueron los dos primeros países árabes que firmaron la paz con Israel, y ambos están en la frontera con Israel. Recuerde también que Gaza está atrapada, la franja de Gaza, esa pequeña franjita de Gaza, ¿no?, esa pequeña franja de 365 kilómetros cuadrados, tiene al sur, ¿a quién?, a Egipto, y tiene el resto de su frontera a Israel y al mar Mediterráneo, está encapsulada, no hay para dónde ir. Y obviamente usted sabe muy bien que el gobierno israelita, su ejército específicamente, estuvo soltando volantes, hojas sueltas, desde sus aviones o helicópteros, sobre la ciudad de Gaza, porque está la franja de Gaza y está la ciudad de Gaza. ¿Lo entendió? Son dos cosas, una dentro de la otra. Y hay varias ciudades en la franja de Gaza, pero está la ciudad de Gaza, que está al norte de Gaza. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues ellos le han pedido a la gente que vive en la ciudad de Gaza, 1.1 millón de personas, que salgan en 24 horas. Las Naciones Unidas, Estados Unidos inclusive, y muchos otros países le han dicho al gobierno israelita que eso es una cosa prácticamente imposible, que movilizar 1.1 millón de personas hacia el sur es prácticamente imposible, porque para empezar no se puede mover las cientos o miles de personas que están hospitalizadas heridas, a los viejos y a los niños. Así que mucha gente no podrá salir de la ciudad de Gaza cuando comience el bombardeo más grande, más masivo que el que ha ocurrido hasta ahora. Por eso es que se lleva desde hace días pidiendo un corredor, precisamente un corredor de ayuda humanitaria. Se está pidiendo un corredor para abandonar precisamente a la franja de Gaza, que sería por Egipto, pero el gobierno egipcio también se ha opuesto a esto y el gobierno de Israel también cerró su ejército esa salida hacia Egipto. Así que tenemos aquí, como dicen, una jugada trancada. No es fácil. De nuevo, aquí no vamos a hablar de los reclamos históricos, ni de los reclamos históricos de los palestinos, que tienen ese nombre por los romanos, porque le pusieron Palestina aquello. Y usted no se llama engaño. Ah, que se llaman así por los romanos. Bueno, los puertorriqueños, ¿por qué se llaman puertorriqueños? Vamos, genio, dime, tú que sabes tanto de la vida y de la historia, ¿por qué nos llamamos puertorriqueños? Y no nos llamamos, ¿qué?, taínos ni taínos. ¿Ah? Nos dicen borinqueños, pero ¿de cuándo en vez nos dicen borinqueños? Por la cuestión de borinquén. Pero inclusive, si vamos a ir y vamos a llegar hasta la era de los dinosaurios para buscarle el nombre a algo, estamos perdidos, locos y sin idea. O sea, Puerto Rico tiene el nombre por obviamente a los españoles. Y los estadounidenses le mantuvieron el nombre. Pero ahora nos cambiaron el nombre y puesto otra cosa. Usted sabe cómo han cambiado los nombres a través de la historia de lo que hoy en día son países. Usted sabe cómo en el siglo, a principios del siglo XX, cuando cayó el Imperio Otomano, que perdieron la Primera Guerra Mundial junto con sus aliados, los británicos se encargaron allí de repartir el bacalao en toda la región.
y al resto de los europeos y de crear los nuevos países y de dividir los grupos sin pensar en la cultura, la sociedad, la etnia o la unión consanguínea que había. Y vaya a África, es lo mismo. Así que ese tipo de planteamiento no es muy inteligente, no es muy lógico, no debería ni mencionarse para no pasar vergüenza. Obviamente, esa es una tierra que seca. Uno a veces se pregunta, ¿qué busca la gente allí? Bueno, algunos dicen que es la tierra prometida, que es la, aunque el Edén no estaba allí. El Edén estaba allá por el Éufrates y el Tigris. Busque por allá arriba, por Irak, no por Israel. Pero bueno, la cuestión es que simple y llanamente uno se pone a jugar estos juegos de la gente y se da cuenta que si usted va al principio de los tiempos, donde hay registro histórico, donde los arqueólogos israelíes, repeat with me, los arqueólogos israelíes, han buscado, oye bien, han buscado la historia y la prehistoria de la región. Va a ver usted que allí vivía tantísima gente por miles de años antes que apareciera quien fuera por allí, Abraham, o después los descendientes de Moisés, o el que haya llegado allá, porque Moisés nunca llegó, lo sabemos. ¿Ok? Pero la realidad es esa. No vamos a rompernos la cabeza. En 1947, que es lo que China ahora promueve, oye bien, ¿qué ha dicho China? ¿Qué ha dicho su ministro, por ejemplo, de Relaciones Exteriores chino? Bueno, pues China ahora aboga por los dos estados, algo que se planteó en 1947, cuando se repartieron las tierras en aquella región, antes de que hubiera la guerra, obviamente, la guerra del 48 que empezó y todas las que hubo después, obviamente la de Seis Días, la guerra de Yom Kippur, todas las guerras que hemos tenido Israel con sus vecinos y que ha ido tomando territorio según ganaba estas guerras. Pero aquí vamos a algo, y de hecho ha entregado también, ¿no? Devolvió Sinaí, ha hecho también entrega de otros territorios. Jamás va a devolver, obviamente, las alturas de Golán a Siria, porque ahí está el agua. Israel no tiene agua, necesita agua. Esa es la clave. Si usted ve aquello, usted puede ver la Franja de Gaza, usted ve aquello seco. Usted puede ver muchas regiones de Israel, las va a ver secas. Suerte es que no es como Puerto Rico, que aquí obviamente tenemos vegetación, agua natural, lluvia, ríos, lagos, aunque sean artificiales, de todo. Si llega a ser como Puerto Rico, no sé qué habría pasado hasta ahora. Se hubieran degollado hace siglos y no habría nadie vivo. Definitivamente no había quedado descendiente de nadie. Pero aún así, en aquel terrón que hay allí, por milenios la gente ha luchado por tener aquello allí, aquel lugar, por la razón que sea. Y hay muchas razones políticas, razones tradicionales, culturales, religiosas, ideológicas, de negocio, militares, etcétera. Hay muchas razones. Cite la que usted más le guste o la que más le moleste. Ahora, esto de China, obviamente volver a la teoría de que la paz podría ser teniendo los dos estados, cosa que se ha sostenido en las Naciones Unidas. Y muchos países obviamente creen que debe haber en algún momento, ¿no?, la división, obviamente, de dos estados allí en aquel territorio, por más pequeño que sea. Inclusive Wang Yi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, eso es lo que ha propuesto. Pero claro, lo ha propuesto un chino, ya, y qué le importa a Netanyahu lo que diga un chino, ni qué le importa tampoco a Biden lo que diga un chino, ni a Trump, ni a ninguno de ellos. O sea, China también planteó un plan en algún momento para buscar la paz en Ucrania. Claro que la paz o el programa que ponía China, y revíselo, sí, revísalo, era un carque de lo que planteaban los rusos, así que era una paz a favor de Rusia. No vamos a que inventar la rueda, las cosas son obvias, pues entonces uno tiene que ver qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Pues bien, mientras todo eso pasa, y los chinos dicen esto, pues también aparece por otro lado, una vez más, mi madre, que este es un individuo. Uno se pregunta todavía por qué los servicios de inteligencia occidentales no lo han neutralizado hace tiempo, y obviamente es Erdogan, el presidente turco, siendo de la OTAN, ¿no?, siendo aliado de Estados Unidos, entre comillas, muchas comillas, ¿verdad?, demasiadas comillas, pues ahora cuestiona el por qué los portaaviones de Estados Unidos están allí, casi casi frente a las costas de Israel, allá en el Mediterráneo Oriental. ¿Por qué el U.S. Gerald Ford está allí? ¿Por qué el U.S. Dwight Eisenhower va a estar allí? El portaaviones y el barco más grande del mundo, el portaaviones más poderoso y moderno, están allí. Que si es para masacrar a los palestinos, que si es para esto, es para lo otro. Obviamente, pareciese que uno está escuchando ahí, qué sé yo, a un ayatollah iraní y no a Erdogan. Cosa interesante. Usted tiene que saber quién es realmente su aliado. Obviamente, yo estoy seguro que debe tener muchos asteriscos encima su nombre.
dentro de la inteligencia occidental y de la misma OTAN. Yo supongo que en la OTAN alguien en algún momento habrá su plan para sustituir a este señor, porque definitivamente es una brecha, ¿no? Es una fisura en la OTAN. Y de nuevo, yo no apoyo a la OTAN. Esto es un análisis simple. Yo no apoyo a los chinos ni a los rusos para nada. Yo no apoyo a nadie. Simplemente hay que aprender a hablar de todos estos asuntos sin usted identificarse o cortarse las venas por uno de ellos. Como si usted fuera miembro de la OTAN, como si usted supiese hablar ruso, o como si usted fuera, qué sé yo qué, chino. Para que usted ve a la gente, como si fuera eso. Y usted dice, vean que esta gente tiene poca vida, poca existencia y poca identidad nacional o propia. Bueno, pues uno se pregunta cosas, pero uno escucha a individuos y elementos por ahí disparando al aire. Bueno, dicho todo esto, mientras eso sucede con Erdogan, y que a uno lo pone a pensar, mientras pasa lo de este señor Ibrahim Raisi y Mohammed bin Salman, ¿no? Ibrahim Raisi, presidente iraní, y bin Salman, el príncipe heredero árabe, que se ponen de acuerdo para, obviamente, ponerle fin a los crímenes de guerra israelitas. Y esta fue una llamada telefónica que se dio ahora mientras los bombardeos. Y ahí echan para atrás nuevamente los acuerdos que se estaban llevando y que era lo que traían también los analistas sobre la situación del porqué del ataque en estos momentos de Hamas sobre Israel, empujado obviamente por una guerra proxy por los mismos servicios de inteligencia Quds, los servicios de inteligencia iraní, para obviamente romper todo lo que se había logrado adelantar, y que esto significaba billones de dólares para Israel e inclusive millones de dólares para la Franja de Gaza. Lo sabías, lo sabías. Pero olvídate, que se fastidien los millones de Gaza, que se fastidie la gente. Aquí los usamos como escudos humanos. Y hay gente que todavía no entiende cuál es la dinámica y la estrategia que se juega en Oriente Medio con los civiles, porque no saben nada de lo que pasa allí, meramente politiquería. RT por un lado, CNN por el otro, y dispara por ahí. Y bueno, hay uno que otro de estos blogs que hay por ahí, disque neutrales, que de neutrales tienen lo que tiene una batería, obviamente, con carga negativa. La realidad, de nuevo vuelvo a indicarle, mis amigos, esto lo que ha hecho es meramente disipar cualquier acuerdo que se iba a hacer. Se fue por el sifón. Pero mientras eso sucede, obviamente el secretario de Estado norteamericano, ¿no?, Anthony Blinken, ¿dónde está? Pues está en el Oriente Medio. Está reuniéndose con todos los posibles aliados de Estados Unidos, me explico, con otros países árabes de la región, para tratar de evitar que haya una intervención. Me explico, que no intervengan. No meramente militarmente, sino dando ayuda, dando qué sé yo, como Jordania, por ejemplo, que envió aviones con ayuda médica. Caramba, hay que ayudar a los civiles son víctimas aquí. Los civiles, por ejemplo, israelitas, como los civiles palestinos, son todos víctimas, víctimas. Un niño de Israel vive, vale lo mismo que un niño palestino en la Franja de Gaza o en Cisjordania, vale exactamente lo mismo. Una mujer igual, un hombre igual, un viejo igual, todos. Si usted no piensa así, usted no cree en Dios ni cree en nadie, charlatán. Usted es nada. Y va a pedir que se misericordia a quién. Usted va para las pailas del infierno, salamaya, se fue. Porque si usted ve así a su prójimo, porque no piensa como tú, porque no viste como tú, porque no come lo que tú comes, porque no viste como tú, porque su Dios no lo llama igual, pues tú eres qué. ¿Qué tú eres? Un engendro. Eres un vil engendro. ¿Lo entiendes? Aquí uno no viene a juzgar a la gente. Usted no viene a juzgar a nadie. Sea usted musulmán, sea judío, budista. En todos ellos hay una nota muy interesante, y es que no juzgues para que no sea juzgado. Busque, va a ver las semejanzas. Todos piden exactamente eso. Aparte, no matarás. Pero eso se lo pasan por ahí, por donde no era la luz. Olvídese usted, el fanatismo embrutece. Y es cierto. La gente deja de pensar y repite, como el papagayo, y repite algo que ya está programado aquí en los engramas cerebrales. Y porque creen en algo, creen que es verdad. ¿Sabe usted? Que usted cree en algo no quiere decir que sea verdad. ¿Quién le dijo eso a usted? Hombre, no diga que está inspirado. No, vamos a respetar la inteligencia y vamos a darnos cuenta que definitivamente tenemos que ver más allá de lo aparente. Bueno, dicho eso, esa descarga mía acá, que muchos dicen, que este es ateo. No, yo soy agnóstico, no ateo. Ni me importa tampoco que lo que la gente crea sobre eso, porque ¿qué? ¿Qué me resuelve eso a mí? Nada. Yo prefiero ser un mejor ser humano y tener obviamente que respeto por la vida, por mi prójimo, por mis amigos, por mis hermanos, los seres humanos, y mis hermanos los animales y las plantas. Eso nos da una expansión más grande de conciencia. Estar ahí con la misma tontería y no aprender nada. Bueno, dicho eso, por aquello de
aquí es bien importante entender otra situación que está pasando antes de profundizar realmente. No sé ni cuánto tiempo me queda porque estoy aquí, empecé sin el reloj, pero bueno, hay una situación que también está ocurriendo, y según da precisamente Casablanca, y esto no tiene que ver directamente con lo que está pasando en el Oriente Medio, pero también es preocupante, y de estas cosas va a estar hablando precisamente el ingeniero Orlando Plá, desde otros ángulos y otros asuntos correlacionados con esto que voy a mencionar en un momento. Por ejemplo, según declaró el portavoz de Seguridad Nacional de Casablanca, John Kirby, Corea del Norte ha estado enviando miles de furgones, miles de vagones de equipo militar y municiones a Rusia. Miles de ellos. Usted recuerda que Kim Jong-un visitó en septiembre a Vladimir Putin y le dieron a Mr. Rockerman, que es Kim Jong-un, un paseo por Roscosmos para que viera los misiles, los cohetes que van al espacio. Lo llevaron a ver los misiles nucleares, lo llevaron a ver las fábricas, lo llevaron a ver las fábricas de aviones. Bueno, el muchacho estaba en Disneyland allá, porque eso es lo que le gusta a Kim Jong-un. Le gusta obviamente los fuegos artificiales. Y si muere gente, le gusta más. Pues la situación es que simplemente todos sabemos y se decía, y había negación, no, esto meramente es una visita de cortesía de Kim Jong-un, que quiso venir acá, ¿verdad? El año pasado estuvo por aquí, regresó de nuevo, y acá le gusta el caviar, le gusta el vodka, el gordito, y la pasamos muy bien, y acá pues nos caemos bien, ¿verdad? Putin no se ríe con nadie, pero el gordito pues a veces se ríe, pero que nadie sabe. Bueno, allá ellos en su loca, en esas galimatías que surgen, simple y llanamente, mi amigo y mi amiga, ahora confirma la inteligencia de Estados Unidos y sigue siendo obviamente observado directamente también por sistemas de satélite y la vigilancia que hay tanto en tierra como la que se está dando en todo el perímetro, no solamente de lo que pueda pasar en Ucrania, sino lo que está pasando allá en Corea del Norte, que estos furgones, que estos vagones, 1000 contenedores van de camino a Rusia. Municiones, equipo militar, para obviamente ser utilizado en el frente de batalla ucraniano. ¿Para qué va a ser? No va a ser para ir a disparar al blanco allá en Siberia. Así que inmediatamente los amigos del bloque oriental dirán, blasfemia, no, eso no es así, no, eso es desinformación, no, es imposible, eso no puede ser. Y lo mismo dicen cuando hacen los Estados Unidos, hacen una barbaridad, pues entonces los del otro bloque dicen lo mismo, no, ¿cómo va a ser? Los de la derecha, imposible, Estados Unidos nunca engaña a nadie. Pero usted tiene que ver, tiene que nadar entre esas dos aguas, entre los de acá y los de acá. Así que los de acá le tiran y los de acá también. Y los del medio, quién sabe, tal vez te torpedean también. Pero no es fácil. Así que, lógicamente, John Kirby da esta noticia. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Nada. No puede destruir los trenes, obviamente, de Corea del Norte. No puede bombardear los almacenes en Rusia. No puede hacer nada. Tomar más sanciones, pero ¿qué más sanciones le va a dar a Rusia y qué más sanciones le va a dar a Corea del Norte? Ya la ha metido con todo lo que hay en sanciones y ahí sigue. Corea del Norte sigue con su plan nuclear. ¿Y qué es lo que busca Kim Jong-un? Lo hemos dicho aquí tantísimas veces. Un intercambio tecnológico. El intercambio tecnológico es sencillo. ¿Cuál es? Bueno, el intercambio tecnológico no es otra cosa que simplemente tener disponible la tecnología nuclear que le han pedido a Rusia. Es decir, Kim Jong-un pidió tecnología nuclear, pidió tecnología de satélite, y todo esto es lo que precisamente está consiguiendo a cambio de dar toda esa cantidad de municiones y armas a Rusia. Verifique información. Gran parte de estas cosas se han publicado. Otras están en otros foros también de discusión específicamente militar e inteligencia. Hay páginas que se dedican a esto. Búsquela. Hay páginas que se dedican a análisis militar y otras a análisis de inteligencia. Y usted ve allí expertos en la materia que realmente saben sobre esos asuntos, y hay gente que vale la pena escuchar, y expertos de todas partes, no solamente de un lado. Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar algo de Israel y pasamos rápidamente con el ingeniero Orlando Plá. No sé si Denise está por aquí cerca, no sé si me puede escuchar. Tengo que hacerle señales de humo para que pueda. Sí, está por ahí, ya mismo va a llamar Orlando. Bueno, continúan las represalias militares, obviamente, israelitas en la franja de Gaza. Yo he dicho y escribí precisamente que esto era un castigo colectivo. Están castigando a todos los que están allá adentro. Sabemos y lo hemos dicho que se utiliza no solamente a los prisioneros,